¿Qué significa cultivar el corazón? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. público. Decíamos que a través de estos mensajes del reverendo Jeroclí, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida. El pasaje bíblico de hoy, Mateo, capítulo 13, versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta. ¿Y cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hay quienes de un momento a otro reciben una gran herencia de algún pariente e inmediatamente son objeto de la envidia de otras personas. Sin embargo, creo que todos ustedes, en tanto hijos de Dios, no tendrán envidia de otra persona. Les pregunto, ¿quién es su Padre Celestial? Toda la riqueza del hombre más rico de este mundo no podría ni de lejos compararse con las riquezas que tiene nuestro buen Padre Celestial. Todas las cosas creadas en el universo le pertenecen. El oro y la plata son de él. Todo, absolutamente todo, le pertenece a nuestro Padre. Dios es el amo y señor de todo este mundo físico que vemos y, asimismo, es señor del infinito mundo espiritual. Lo que debe entender es que Dios lo hizo a usted y a mí, sus herederos. No obstante, debido al pecado de Adán y Eva, todos perdimos ese derecho. De ser hijos de Dios, el ser humano se convirtió en esclavo del diablo y de Satanás. Sin embargo, Dios envió a su único hijo Jesús como sacrificio expiatorio para así recuperarnos de las manos del enemigo. Jesucristo nos redimió con su preciosa sangre y nos hizo nuevamente herederos del reino de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 menciona, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino Hijo, y si Hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es esa herencia de Dios? Es la herencia del reino de Dios, el eterno reino celestial. No obstante, para llegar a ser heredero, primero deberá aprender ciertas cosas. Algunos propietarios de grandes conglomerados empresariales entrenan a sus hijos para que hereden sus empresas transnacionales. Como todos saben, los hijos del dueño de la compañía Hyundai han sido entrenados por él mismo. Su primer hijo inició su carrera en esa compañía como obrero. Y no fue por un año. Pasó muchos años como simple obrero. Los allegados al dueño de Hyundai le decían que debía ser más condescendiente con su hijo. No obstante, el dueño no los oía. Para él, su hijo no estaba aún preparado para ser su sucesor al mando de la multinacional. Así que continuó entrenándolo. Otro ejemplo es el de los reyes. Cuando adiestraban a sus hijos, lo hacían de manera dura y exigente. Debían estar seguros que sus hijos podían gobernar bien el país. Por eso los preparaban de esa manera. Como les decía, los padres asignaban a sus hijos ciertos deberes y les exigían cumplirlos para capacitarlos, sea a dirigir una nación o a administrar una empresa multinacional, según sea el caso. De esa misma manera, Dios le ha encomendado la delicada tarea de cultivar su corazón, es decir, de limpiarlo de toda forma de maldad. Si logra este objetivo, heredará el reino de los cielos y disfrutará de gloria eterna. Hermanos, las herencias terrenales son pasajeras y limitadas en tiempo y en magnitud. Sin embargo, su herencia en el cielo es ilimitada, infinita. Todos tienen acceso a ella. No obstante, hay que cumplir ciertas condiciones. Ahora bien, como tiene la ayuda del Espíritu Santo, podrá reunir esas condiciones cultivando su corazón. Espero que, al escuchar estos mensajes, todos lleguen a tener la esperanza viva de convertir su corazón en una buena tierra. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a heredar. En el reino de los cielos, la excelsa gloria de la Nueva Jerusalén. Estimado público, en la última prédica les hable de las características del corazón que es semejante al campo entre pedregales. Cuando las semillas caen en esta clase de terreno, brotan, pero como el suelo tiene poca profundidad, no pueden echar raíces, por eso el sol las quemará pronto. Esta es la clase de persona que es impactada al escuchar la palabra, pero pronto cede a las tentaciones y desfallece ante las pruebas. En otras palabras, como no tiene fe espiritual, sino tan solo fe mental o de conocimiento, no puede mostrar obras ni hechos que confirman su fe. Aquí, rocas se refiere al amor por el mundo o por las cosas del mundo. Si ama a las cosas del mundo, eso quiere decir que tiene rocas en el corazón. Si tiene muchas de esas rocas en su interior, eso significa que tiene un corazón semejante al terreno entre pedregales. En un sentido amplio, es la mentira que le impide creer en el Señor y amar a Dios. Son esos argumentos y conceptos que impiden que la palabra de Dios eche raíces en su corazón. De acuerdo al tamaño de esas rocas y a lo profundo que se encuentren arraigadas, el corazón de cada uno será diferente. Por ejemplo, hay quienes incluso después de haber experimentado el poder de Dios en sus vidas, se alejan del Señor y vuelven al mundo. Otros vienen a la iglesia pero no limpian su corazón. Otros tienen un corazón parcialmente rocoso, es decir, con algún deseo por el mundo. Por eso muestran frutos en algunas áreas de sus vidas, pero en otras no lo hacen. Esto es lo que les compartí en la prédica pasada. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué se debe hacer para cultivar, esto es, para limpiar ese corazón que es semejante al terreno rocoso? Primero, deber esforzarse por obedecer la palabra de Dios. Hermanos, debe hacer lo que Dios le dice debe hacer y no hacer lo que Dios le dice no debe hacer. Debe leer, oír y aprender la palabra de Dios, pero... Lo más importante es practicar lo que lee, oye y aprende. Solo leer, oír y aprender la palabra no le servirá de nada. Eso no hará que su alma y su espíritu prosperen ni que su corazón se limpie. Cuando pone en práctica lo que ve, oye y aprende, entonces su fe crecerá. Es de suma importancia practicar la palabra de Dios en su vida diaria. Esto es, poner por obra mandatos como orar y predicar el Evangelio obedecer los diez mandamientos y muchos otros por el estilo. Además de ello, no deberá hacer lo que Dios le dice no debe hacer. Como es algo que no le conviene, Dios se lo prohíbe. Por ejemplo, no tener celos, no tener envidia, no odiar, no robar, no cometer adulterio. Asimismo, deberá despojarse de toda forma o especie de mal. Entre los cuatro mandatos que Dios señala, hacer, Cumplir u obedecer, no hacer y despojarse de algo, estos dos últimos, vale decir, no hacer y despojarse de algo, son los que están involucrados en el proceso de cultivo del corazón. Los otros dos, esto es, hacer y obedecer o cumplir, se refieren al proceso de la siembra de buenas semillas en su corazón. Una pregunta, ¿habrá alguien aquí que piense que primero debería convertir su campo en buena tierra para luego comenzar a cultivar? Hermano, ¿usted cree que un agricultor cultiva primero el campo y luego siembra las semillas? No, labra el terreno y siembra las semillas al mismo tiempo. Cuando los agricultores cultivan un campo, podrán hallar algunas rocas, pero las sacarán del terreno y lo harán mientras siembran la buena semilla hasta que la tierra se vuelve buena. No siembran luego de haber convertido el campo en buena tierra, más bien siembran mientras están cultivando el campo y así el terreno se vuelve una buena tierra. Por eso deberá sembrar buenas semillas mientras cultiva el campo, así podrá finalizar más rápidamente de cultivar si siembra al mismo tiempo que labra la tierra. Hermanos, en la medida en que procure obedecer la palabra de Dios, podrá percatarse de la maldad que hay en su interior. En otras palabras, ¿sabrá lo que impide que la palabra de Dios eche raíces en su corazón? Sí, al poner en práctica la palabra de Dios, se dará cuenta de todo lo que hay en su corazón que le impide obedecer. Al leer, oír y aprender la palabra, y asimismo al orar, podrá hallar las diferentes clases o formas de maldad que hay en su interior. Ahora bien, las hallará más fácilmente si pone en práctica esa palabra en su vida diaria. Podrá saber la magnitud y la profundidad de esa naturaleza pecaminosa en su corazón. Por ejemplo, suponga que ha escuchado lo bello que es el reino de los cielos ha aprendido que debe esforzarse por guiar a la salvación a otras almas para alcanzar una mejor morada en el cielo. Ha sido tocado por los mensajes y por eso tiene ese anhelo por llegar al reino de los cielos. Así que se ofrece como voluntario para evangelizar y comienza a servir en la obra de Dios. Sin embargo, en la medida en que empieza a cumplir con la tarea asignada, se dará cuenta que eso no será tan fácil como creía. Antes, cuando era un simple miembro de la iglesia y no tenía título alguno, los otros lo servían y atendían. Pero ahora tiene que servir a otros miembros. Una pregunta, hermana. ¿Acaso ahora que usted ha sido elegida como líder de zona, de célula o presidente de algún grupo, cree que las demás deben servirla? Si es así, déjeme decirle que está totalmente equivocada. Más bien, ahora deberá servir a los demás. En la medida en que ocupe una posición de mayor autoridad y rango, deberá ser más humilde y servir más a los demás. Ahora bien, suponga que alguien se ha esforzado en hacer esto, pero ha guardado resentimiento hacia alguien con quien antes colaboraba porque no coincidían en ciertos aspectos. Hermano, si tiene resentimiento hacia algún hermano o hermana, entonces debe saber que aún tiene rocas en su corazón. Es decir, tiene maldad en su interior. Ahora que las ha encontrado, deberá sacarlas de su corazón. Entonces ya no tendrá malos sentimientos hacia esa otra persona. Esos malos sentimientos como temperamento violento y resentimiento controlarán su corazón y poco a poco perderá la llenura del Espíritu Santo. Incluso podría llegar un momento en que pensaría en la posibilidad de renunciar a su labor o servicio en la iglesia. En resumen, esos malos sentimientos representan las rocas de las que deberá despojarse. Esos sentimientos negativos son producto de otra roca mayor llamada odio. Como ya les compartí, si trata de obedecer la palabra fidelidad, hallará en el camino la otra roca llamada odio. Ahora bien, al hallarla, deberá extirparla, destruirla. Solo entonces podrá obedecer la palabra de Dios que le dice amar a sus enemigos y mantener la paz con todos. Y así ya no tendrá más resentimiento en su interior. Sacar esas rocas de maldad quiere decir que se esforzará en extraerlas de su corazón. Por ejemplo, usted ora para despojarse de todo resentimiento o da ofrendas de paz al Señor por ese motivo o le pide a Dios que responda a esa petición. Además, no se da por vencido, aún sabiendo que le va a resultar algo duro despojarse de esa obra de la carne, sino más bien se mantiene firme en su servicio en iglesia. Y aún más, sirve con más pasión. De esta forma, su carácter cambiará. Usted será más gentil y amable. Le pregunto, si se da por vencido, ¿cree usted que algún día podrá cambiar? Claro que no. Esas rocas permanecerán allí y usted perderá una gran oportunidad de haberlas podido extraer de su corazón. En este proceso de limpieza, en forma natural, habrá podido sacar otras rocas relacionadas como rencor, amargura y malos pensamientos. Por eso, al sembrar cosas buenas en su corazón, podrá también saber qué clase de rocas o cosas malas tiene en su interior. Les voy a dar otro ejemplo. Un hermano ha sido tocado por la serie de mensajes titulada La ley de la siembra y la cosecha. En particular, fue desafiado al oír la parte que señala que cosechará bendiciones si siembra mucha oración, fidelidad y trae sus ofrendas a Dios. Entonces, en su corazón nace esa pasión por sembrar y siembra horas de oración y ofrendas a Dios. Sin embargo, a mitad del camino cambia y no cumple la promesa que le había hecho a Dios. Es porque ese hermano tiene en su interior la roca llamada astucia o engaño. Hermano, al empezar un nuevo año, todos hacen planes. Unos se proponen orar todos los días. No obstante, en mayo o junio hay quienes ya comienzan a flaquear o cambiar. Ahora bien, no todos son así. Hay quienes no cambian. Pero, volviendo al tema, los que no cumplen con su palabra deberían darse cuenta que tienen una mente voluble y un corazón astuto o engañoso. En ese momento deberá despojarse de esos atributos de la carne y ya no volverá a cambiar posteriormente de decisión. Primero, deberá despojarse de ese corazón engañoso y astuto y luego el corazón de doble ánimo desaparecerá. La astucia nace por buscar su propio beneficio y ventaja, es decir, proviene de la codicia y de un corazón mentiroso. Por eso, los que tienen esta clase de corazón, deberán sacar la roca llamada astucia o engaño de su interior y más profundamente deberán remover la roca llamada codicia. Desde luego, es mejor no hacer una promesa que hacerla y no cumplirla, pero si hace un voto y lo cumple, eso será de gran bendición para usted. Sí, será de gran bendición para usted. Sin embargo, si cree que no puede hacerlo, será mejor que no haga voto alguno. Tal como cita la última parte del Salmo. 15, versículo 4, que señala, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Deberá cumplir con el voto o la promesa hecha, aun si eso lo perjudica. Repito, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Sí, deberá mantener su palabra. Ahora bien, ¿qué sucede si le hace una promesa a Dios? Deberá cumplirla sí o sí. Si no lo hace, todo el tiempo enfrentará pruebas y dificultades. Usted le está haciendo una promesa al Dios Todopoderoso, a Dios el Creador de todo. Dios jamás le pide que haga un voto. Sin embargo, es usted quien por propia voluntad le ha hecho una promesa y luego no la cumple. ¿Qué cree que hará Dios? No le quedará otra alternativa que alejar su rostro de usted y Satanás tocará su vida. Pasará por problemas y dificultades, no una o dos veces, sino varias veces. Los que han hecho una promesa a Dios y no la han cumplido, ahora saben por qué tienen problemas en sus vidas. Hermano, no haga promesas a Dios, pero si las hace, cúmplalas y entonces todo será de bendición para usted. La Biblia dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Este pasaje enfatiza que deberá cumplir su promesa sin cambiar de decisión. Los que cumplen su palabra con Dios con toda seguridad tendrán una vida en victoria. Incluso un no creyente puede tener éxito en su vida si cumple su palabra. El pueblo de Dios jamás deberá cometer este pecado de no cumplir sus promesas. Por ello, será mejor plantearse metas alcanzables que pueda cumplir y luego, paso a paso, fijarse fines más grandes. Así, la semilla de la palabra podrá echar raíces en su corazón. Brotará y crecerá rápidamente y dará frutos. Hermanos, la mayoría tiene muchas de esas rocas que simbolizan los atributos de la carne en su corazón. Si no se esfuerza en extirparlas y solo ora por ello, sus peticiones no serán respondidas. Les comparto algo. Hay algunos hermanos que han padecido pie de atleta o eczema o enfermedades cutáneas o dermatológicas por muchos años y aún no han sanado. Ahora bien, se me acercan y me dan la mano. En ese momento me doy cuenta que padecen esta dermatitis. Uno se puede dar cuenta de ello por el tacto al estrechar la mano. No obstante, no me piden que ore para que Dios lo sane. Simplemente me saludan y luego se retiran. Les pregunto, ¿acaso eso bastará para que Dios lo sane? Han sufrido de este eczema por varios años. Deberían decirme que tienen esta enfermedad y pedirme que ore por ellos, pero no lo hacen. Me pregunto, ¿cómo podrán sanar? Damas y caballeros, segundo, para cultivar un corazón semejante a un campo rocoso, deberá orar fervientemente, es decir, sin cesar y clamando a Dios. Cuando pone en práctica la palabra de Dios en su vida diaria y encuentra esas rocas en su corazón, esto es, esos atributos carnales, deberá orar constantemente. Sería bueno si se pudiera despojar de esa naturaleza pecaminosa sin orar, pero el hecho es que no lo podrá hacer. En la medida en que ore, Dios le dará gracia y fortaleza y el Espíritu Santo obrará en usted y así se podrá despojar de toda esa naturaleza pecaminosa. Hermano, cuando la lluvia cae sobre el campo, refrescará el terreno y lo hará suave. De la misma forma, cuando ora, se llenará del Espíritu y su corazón se suavizará. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 señala. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios le dará un nuevo espíritu. Dios le enviará el Espíritu Santo del cielo para que pueda remover ese corazón de piedra y así darle un corazón de carne que es el corazón suave y tierno. El Espíritu Santo lo ayudará. Ahora bien... Eso no quiere decir que el Espíritu Santo lo ayudará incondicionalmente. Si clama a Dios orando con todo su corazón, con toda su mente y voluntad y con toda su fuerza, entonces el Espíritu Santo lo ayudará. Dios le dará su gracia y el Espíritu Santo lo ayudará para que pueda transformar ese corazón de piedra en un corazón suave. Dios le ayudará a cultivar, es decir, a limpiar su corazón. Deberá hacer esto. Sin embargo... La mayoría de los cristianos no lo hacen y por eso continúan teniendo ese corazón de piedra. Por ello, sus peticiones no son respondidas aún si oran por ellas. En este pasaje, el Espíritu Nuevo se refiere al Espíritu Santo. En la medida en que sea lleno del Espíritu Santo al orar, deberá aprovechar esa oportunidad para despojarse de esas piedras que representan los atributos carnales de su corazón. Vale decir, Deberá inmediatamente poner en práctica las cosas que anteriormente no podía obedecer de la palabra de Dios. Y en la medida en que continúe haciendo eso una y otra vez, incluso lo que ha estado más profundamente enraizado en su corazón podrá salir. Ese campo corazón lleno de pedregales se limpiará por la llenura del Espíritu Santo. Así ese proceso continuará. La falsedad de su corazón no podrá nunca salir en base a su propio esfuerzo. Sí, su esfuerzo y voluntad son importantes en este proceso. No obstante, solo podrá despojarse de esos atributos carnales por el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Esto es particularmente cierto con los hábitos que están profundamente enraizados en el corazón. Si Dios derrama sobre usted de su gracia y su poder, podrá despojarse de su pecado y maldad, cosa que no lo hubiera podido hacer en sus propias fuerzas. Hermanos, así como una piedra grande se rompe, asimismo podrá pulverizar las piedras que están dentro de su corazón y echarlas fuera. Hay quienes han dado testimonio de cómo el odio y el rencor que habían guardado durante años se ha desvanecido cuando han perdonado a los que antes no podían perdonar. Digamos que usted ha guardado resentimiento contra alguien a quien usted consideraba un amigo. Ahora bien, una pregunta. ¿Quién lo va a ayudar a reconciliarse con su amigo? Hay una forma muy sencilla. Si está en el mundo, tal vez otro amigo sirva de mediador entre ambos. La pregunta es, ¿qué se debe hacer? ¿Esto se podrá hacer solo con palabras? No. Deberá usar otro método. Generalmente, invitará a ambos a un lugar para que los dos hablen. Y si beben licor, mejor. Así, poco a poco se sentirán bien y ambos podrán entenderse mutuamente. El malentendido habrá desaparecido. Por eso, la gente del mundo dice que todo desacuerdo se podrá arreglar alrededor de un vaso de licor. Pero usted y yo somos cristianos y no usamos ese método, ¿cierto? Además, no se equivoque el entendimiento logrado en base al alcohol será siempre temporal. Ahora bien, lo que usted debe hacer es ser lleno del Espíritu Santo. Así, ese mismo Espíritu lo hará gentil y amable y podrá fácilmente sacar todo odio y resentimiento de su corazón porque el Señor y el Espíritu Santo lo ayudarán a hacerlo. El método humano es una solución momentánea, sin embargo, si extirpa el odio y el resentimiento de su corazón, no los volverá a sentir y eso será una solución permanente. Si la gracia de Dios viene sobre usted, podrá sacar todas esas rocas o atributos de la carne de su interior y transformar su corazón en una buena tierra. Hermanos, desde su fundación en esta iglesia jamás se ha dejado extinguir el fuego de la oración. Por esa razón, el Espíritu Santo siempre se está moviendo en esta congregación. Nunca hemos perdido la llenura del Espíritu Santo. Desde el inicio, en esta iglesia, siempre hemos estado llenos del Espíritu. Además, como tenemos la oración diaria congregacional de Daniel, le será aún más fácil recibir ese poder para orar en vez de buscarlo orando solo. Hermano, usted ya sabe esto. Es mejor orar junto con otros miles de hermanos, tal como lo hace en la oración diaria de Daniel, que hacerlo solo. Cuando ora en conjunto con otros hermanos de la fe, más rápidamente será lleno del Espíritu Santo. Hermanos en Cristo, todos pueden orar. No es algo reservado solo para algunos siervos de Dios o para los que ya han llegado a un nivel de santidad. Mientras más cosas negativas necesite despojarse, más deseará a Dios que le pida su ayuda. El Salmo 103, versículo 14 señala, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe lo que debe desechar de su corazón y sabe también lo que usted quiere desechar. Zacarías capítulo 10, versículo 1 señala, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Tal como menciona el pasaje, Dios desea darle más de lo que usted le puede pedir. ¿Se imagina lo bueno que sería si el ser humano pudiera controlar la lluvia? Haría llover solo cuando fuera necesario y la detendría cuando no la necesitara. Traería lluvia en tiempo de sequía. ¿Se pueden imaginar eso? Sí, hermanos, Dios desea darle más de lo que usted necesita o puede imaginar. Si le pide a Dios de su gracia, Él se la dará en abundancia. Espero que todos oren a Dios y le pidan que los sustente con su gracia y poder para que de esa manera pueda extirpar toda piedra de su corazón. Querido público, tercero, deberá mantener la llenura del Espíritu Santo. Sí, deberá mantener la llenura del Espíritu Santo. Podrá extraer esas rocas, es decir, esa maldad de su interior, solo si la lluvia, que es la palabra, suaviza su corazón. Si su corazón continúa endurecido, será difícil hacerlo. Hay quienes tratan de limpiar su corazón con ayuno y oración. Sin embargo, vuelven al mundo a mitad del camino. Entonces, les será difícil recuperar su anterior llenura. Es decir, si su corazón se seca, la maldad se enraizará incluso aún más en su interior. Por ello, es muy importante mantener su corazón suave, es decir, abierto y sensible a la palabra de Dios. Los agricultores aran el campo para suavizarlo y luego esparcen las semillas. Pero ¿acaso luego dejan el campo abandonado? No, lo cuidan. Quitan la mala hierba y continúan cultivando el campo. Por ejemplo, ¿qué sucede con el arroz? Luego de plantar las semillas, quitan la maleza del arrozal y luego ablandan el terreno a fin que el arroz pueda crecer bien. Ahora bien, no deberá limitarse solo a cultivar su corazón y dejarlo así. Deberá continuar limpiándolo hasta el regreso del Señor o hasta que llegue al nivel del espíritu y de la plenitud del espíritu. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Dice que debe guardar su espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta el regreso del Señor del Señor Jesucristo. Los deberá mantener perfectos. De esta forma será fiel a Dios y podrá llegar a la nueva Jerusalén. Así que es importante mantener siempre su corazón suave y para ello no deberá perder la llenura del Espíritu Santo. Hay quienes pierden la llenura del Espíritu y dejan de cultivar es decir, de limpiar su corazón. Nunca deberá permitir eso. Si lo hace, le será más difícil empezar de nuevo. Si deja de limpiar su corazón, no podrá comenzar de nuevo cuando quiera. ¿Recuerdan la fábula del conejo y la tortuga? El conejo se quedó dormido a mitad de la carrera y la perdió, mientras que la lenta tortuga ganó la carrera. Hermano, jamás deberá dejar de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Deberá correr la buena carrera de la fe hacia la nueva Jerusalén. Por ejemplo, si deja de limpiar su corazón de las obras y de los deseos de la carne, las prédicas ya no impactarán ni conmoverán su corazón. Ni aun viendo milagros o prodigios será impactado. Hermano, cuando llega a esta iglesia por primera vez, usted es lleno del Espíritu Santo al ver las señales, milagros y prodigios que Dios hace en esta congregación. No obstante, si no cultiva su corazón, es decir, si no lo limpia de toda forma de maldad, esa llenura se le irá. Los que siempre están limpiando su corazón, todo el tiempo estarán en paz. Si oyen un chisme, no lo guardarán en su corazón. Sin embargo, los que no cultivan su corazón no podrán estar tranquilos. Hay algunos que han escuchado tantos testimonios que ya no los sorprende ver que Dios sana a alguien de cáncer. Por eso, cada vez les digo que oigan un nuevo testimonio, algo que aún no han escuchado. Cuando alguien recupera la vista, muchos dicen, qué bien, eso es todo. Su emoción y alegría se van pronto. No obstante, si hubieran cultivado su corazón, la alegría que sentirían al presenciar el obrar de Dios en esa sanidad sería siempre la misma. Los que dicen o piensan que por haber escuchado ya una prédica no hay nada nuevo que aprender, esos ya se han vuelto arrogantes. Estos son los que aún no han limpiado su corazón. Es decir, no lo han cultivado. Los que ya han limpiado su corazón serán impactados cada vez que escuchen la palabra de Dios. Yo, en lo particular, soy impactado incluso cuando oigo a jóvenes pastores predicar la palabra. Sin importar quién predica, yo siempre escucho con suma atención los mensajes. Muchos siervos me comentan que han sido tocados a leer mis libros. Y cada año son más los pastores que me dicen esto. Y aun cuando algunos ya los han leído, me comentan que cuando los leen otra vez, algo nuevo y diferente se les revela. Hermano, siempre deberá tener su mente abierta a la palabra de Dios y así el Espíritu Santo le revelará algo nuevo. Y si al ver una vez más señales y prodigios de Dios, su ser no es tocado, entonces eso querrá decir que su corazón se ha endurecido y a Dios no le agradará ello. Tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer entonces? Hermanos, ustedes han sido testigos de infinidad de milagros en esta iglesia. Su corazón debería alegrarse siempre que ve el obrar de Dios. Este año deberá recibir más de esa gracia renovada de Dios. Su corazón deberá seguir siendo tan sensible al obrar de Dios como lo ha sido antes o aún más. Los que han limpiado su corazón serán siempre sensibles al obrar del Espíritu Santo. Cuando ven señales y milagros de Dios, serán impactados y crecerán. A un nivel mayor de fe y jamás estarán conformes con su nivel espiritual desearán crecer más y más jamás estarán satisfechos si su corazón está endurecido le resultará más difícil discernir correctamente el mundo espiritual más bien correrá el riesgo de interpretar la verdad de la palabra de dios de acuerdo a su propia maldad y hacer de eso un patrón de pensamiento en su vida. Hermanos, debería hallar su ego o yo interior por medio de la palabra de Dios. Sin embargo, usted tiende a hacer de eso un nuevo patrón de pensamiento y en base a eso juzga a los demás. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿Qué debe hacer para mantener esta llenura del Espíritu Santo? Deberá obedecer la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo. Y esto no es algo difícil de hacer. Dios toca el corazón de cada uno de acuerdo a su medida de fe. Dios jamás le dirá que haga algo para lo cual no ha sido capacitado. Desde luego, algunas veces Dios podrá tocar su corazón para que haga algo que va más allá de su medida de fe. Estos son casos muy especiales y son de gran bendición, pero generalmente Dios tocará el corazón de cada uno para hacer lo que puede y debe hacer. Por ejemplo, leer diariamente la Biblia y meditar en su palabra, orar, hacer lo bueno, etcétera. Esto quizás le parezca algo sin importancia. Sin embargo, si obedece, Dios lo llenará de su espíritu. Dios dará gracia a los que no olvidan la gracia que él les ha dado, ni a los que tienen esa actitud permanente de gratitud frente a toda circunstancia. No importa si hay razón o no para estar agradecidos a los que muestran siempre esta actitud de gratitud, Dios continuamente les dará más razones para dar gracias. Hermanos, los que están llenos del Espíritu y viven en permanente gozo lo demuestran en detalles. En muchos casos eso se exteriorizará a través de su comportamiento o de sus palabras. Ahora bien, en la medida en que procure obedecer la palabra de Dios de esta manera, quizás haya ocasiones en las que le podrá resultar un poco difícil hacerlo. Pero no deberá desanimarse. Es muy importante mantener su estado de ánimo positivo y la llenura del Espíritu Santo. Incluso si falla en un momento dado, jamás deberá desanimarse, sino más bien deberá proseguir hacia adelante. Si cree que podrá limpiar su corazón con el poder de Dios y no se rinde, entonces eso se hará de acuerdo a su fe. Con toda seguridad su corazón se transformará en una buena tierra. Y una vez que finalice de cultivar su corazón, siempre tendrá la llenura del Espíritu Santo. Incluso si ora por poco tiempo, podrá ser lleno del Espíritu Santo y su vida cristiana no le será de ninguna manera gravosa o difícil. No se imagina lo bien que se sentirá cuando su corazón ya esté limpio de toda maldad. Una pregunta, ¿por qué hay quienes dicen que es difícil cultivar, es decir, de limpiar su corazón? A mí, en los últimos 30 o más años que llevo de cristiano, jamás me ha parecido difícil hacerlo. Siempre he estado gozoso y he sido agradecido a Dios por todo. Y hasta ahora he estado siempre lleno del Espíritu Santo. Incluso al enfrentar pruebas difíciles, he estado gozoso y he dado gracias a Dios. Y producto de ello, toda situación se ha transformado en una gran bendición. Ustedes han sido testigos de ello. Jamás me he desanimado. Una vez que limpie su corazón y lo convierta en una buena tierra no tendrá más problemas. Hermanos, si hay problemas, la responsabilidad es suya y no de los demás. No deberá culpar a otros. Si no tiene maldad en su interior, no tendrá problemas con los demás. Y es que la gracia de Dios estará con usted. Los que no tienen un corazón cambiante nunca olvidarán la gracia de Dios. Siempre la tendrán presente. Y así Dios les dará aún más de esa gracia y favor ante los demás y podrá entonces disfrutar de una vida cristiana agradecida. Estará siempre lleno del Espíritu Santo. No obstante, algunos olvidan rápidamente esa gracia de Dios. Incluso su comportamiento y su hablar cambian inmediatamente. Tienen una mente de doble ánimo y fluctuante. Si no fuera así, hubieran guardado su corazón de toda maldad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios ha dado solo al ser humano este corazón que es semejante a un campo o terreno para ser cultivado. En este mundo hay diversidad de clases de animales, sin embargo, ninguno tiene un corazón similar al del ser humano. En el reino espiritual hay ángeles bellos y eternos. No obstante, no tienen el corazón de un ser humano. El hecho que tenga esta clase de corazón apto para ser cultivado demuestra que es hijo de Dios. Significa asimismo sí que es heredero del reino de los cielos. A través del cultivo del ser humano podrá heredar ese reino celestial y llegar a ser verdadero hijo de Dios. Por eso Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para el cultivo del ser humano. Sin embargo, de acuerdo a lo fértil que cada uno haga de su campo o de su corazón y en función de los frutos que produzca, su herencia en el cielo será diferente. En Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30, Jesús le dijo a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Hermanos, los discípulos del Señor fueron perseguidos junto con Él, y por eso les dijo que iban a comer, y a beber con el Señor en su mesa. ¿Recuerdan cuando David tuvo que huir de Jerusalén debido a la rebelión de su hijo Absalón? A pesar de ello, muchos fueron los que siguieron al rey David. Numerosos soldados, generales y siervos no abandonaron a David, más bien estuvieron a su lado y por eso se salvaron de morir. No obstante, aquellos que lo traicionaron, todos murieron trágicamente. Los desafío a que hagan de su corazón la mejor tierra posible y así, en el día del juicio final, para recompensas muestren abundantes frutos ante el trono celestial. Oro en el nombre del Señor Jesucristo a fin que todos ustedes lleguen a ser los mejores herederos y los más consagrados hijos de Dios para que así puedan morar cerca del trono de Dios Padre en la Nueva Jerusalén. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Padre, hoy he compartido la forma en la que se debe cultivar el corazón, que es como un campo rocoso. Les he descrito lo que representa ese terreno lleno de pedregales. Ayuda a tus hijos a grabar estos mensajes en sus corazones y en sus mentes, y también ayúdalos a despojarse de todas esas rocas que son atributos de la naturaleza carnal. Todo eso les impide amarte como es debido, obstaculiza igualmente su crecimiento espiritual y por eso no pueden vivir una vida cristiana en victoria. Ayúdalos a a cultivar su corazón y hacer de él una buena tierra para que así les puedas conceder las peticiones de su corazón y bendícelos para que puedan cosechar 30, 60 y 100 veces más de lo que han sembrado. Gracias Padre, he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué se debe hacer para cultivar? Esto es, para limpiar ese corazón que es semejante al terreno rocoso. Primero, deberá esforzarse por obedecer la palabra de Dios. Debe hacer lo que Dios le dice debe hacer y no hacer lo que Dios le dice no debe hacer. Segundo, para cultivar un corazón semejante a un campo rocoso, deberá orar fervientemente, es decir, sin cesar y clamando a Dios. Tercero, deberá mantener la llenura del Espíritu Santo qué debe hacer para mantener esta llenura del Espíritu Santo. Deberá obedecer la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo. El hecho que tenga esta clase de corazón apto para ser cultivado demuestra que es hijo de Dios. Significa asimismo sí que es heredero del reino de los cielos. Los desafío a que hagan de su corazón la mejor tierra posible y así en el día del juicio final para recompensas muestren abundantes frutos ante el trono celestial. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, y fiebre desaparezca, protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre. Fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios. Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa? cultivar el corazón. Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del Reverendo Jerogli, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida.